Queridos amigos de Venezolano, que vuela y brilla, estamos una vez más con ustedes. Esta entrega de hoy es súper especial, como todas, porque cada uno tiene una historia que contar. Hoy vamos a conocer a María Teresa Aristiguieta. Ella es diseñadora de unas carteras en madera que ustedes no se pueden imaginar. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que una de esta colección ha ganado premios, por ejemplo, en la Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid? Bueno, entonces los invito a que conozcan esta belleza, este proyecto hermosísimo. Si la buscamos en arroba MTABags, encontramos unas piezas en madera que uno no lo puede creer. Es la cuenta en Instagram de María Teresa Aristiguieta, que les he hablado, que es la directora creativa de esta maravilla, que ha ganado premios, ha estado en el Premio Bienal Iberoamericano de Madrid con el premio en sus manos en Nueva York con otras piezas también, ganadora como mejor diseño del año en responsabilidad social. Oye, María Teresa, qué bonito trabajo que hace, porque además es un trabajo, es una liga interesante con la parte también indígena de nuestro país. Bienvenida y bueno, eres una venezolana que vuela y brilla porque todo lo que haces tiene efectos y réplica muy duro afuera. Hola Alba, qué placer tenerte enfrente, la verdad que no ha sido Gracias. fácil, pero bueno, entre tus ocupaciones, la mía, Sí. parece mentira, pero de verdad que yo digo que el que en Venezuela el que quiere hacer es cuesta arriba, pero se puede, pues, o sea, el tema de los materiales, y bueno, y fue por eso que yo empecé, que dije, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué materia prima? Empecé a trabajar la sustentabilidad sin saberlo hace muchos años, pero era un tema de que dije, bueno, tantos troncos en la calle, entonces empecé a trabajar la madera, y bueno, y así fue que empezó mi relación con la madera, y ha sido un enamoramiento total. ¿Qué pasó De ahí para ahí? ¿Por qué adelante. la madera? La madera, porque era el material que tenía enfrente, era lo que me regalaba la naturaleza. Salía de mi casa y me encontraba talas, pueden ser inteligentes o no tan inteligentes, pero bueno, eran talas al fin o podas, y empecé a trabajar con esos mismos tallos, troncos, y así fui desarrollando lo que fue MTA Bags, ¿no? MTA Bags, que empezó como para hacer carteras, empecé a desarrollar con artesanos, fui al Amazonas, he buscado madera. Mira, yo he dado todo el tute del mundo en este país, o sea, tú no te imaginas, de cabo a rabo, o sea, lo Claro, sabes. y en el Entonces, Amazonas pero es también un te país conseguiste con los maravilloso. indígenas que trabajaran esa madera, porque tú podías Claro. tener los pedazos de madera y la idea en tu cabeza, porque eres una creativa total. Esto es un arte lo que tú haces, María Teresa. Bueno, eso fue mutando un poco, porque al principio, es más, la colección ganadora en la Bienal se llama Arecuna, ¿ok? Esas Arecuna. son palabras piemonas y todas las piezas, cuno, todas las piezas las bauticé con nombres indígenas, porque fue a partir de ellos que me ayudaron a seleccionar la madera, fui colocando como artesanos aquí del estado Lara, de Aragua, del Pedregal de la Castellana, porque ahí es donde tengo el taller. Entonces Imagínate. ya he ido Debo haciendo. decir que Arecuna ganó, para retomar un poquito lo que decía al principio, la serie ganó el premio de la Bienal Iberoamericana en Madrid de diseño. Así Imagínate es. tú. Mira, Qué esta es la pieza. belleza. A ver, eso. Mira qué belleza. Bueno, vamos a tener también algunas fotos en nuestra producción, en nuestra Ajá, edición bueno, de esta entrevista, pero pero qué para. bonita que me la muestres así. Y que para ti sea un orgullo, o sea, esto es una joya. Cualquiera que lleve una cartera tuya en la mano, una pieza de Arecuna, dirá, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿De dónde sacaste esa cartera? Yo tengo que tenerla, me puedo morir en la vida si no la tengo. Y son funcionales, porque además de que son piezas escultóricas, son funcionales. Entonces, que eso es lo más importante. Y ahorita tú estás viendo, quizás las que has visto es solo las de madera, ¿no? Pero yo quisiera como que hacerte un paneo por acá. Mira, estas, por ejemplo, estas son en madera, totalmente en madera, laqueadas por mí, pero mira la parte interna, es toda madera. Sí, bellísimo. O sea que también las intervienes, pues no solamente la madera Sí. pura, sino que también haces unas intervenciones en tu parte creativa como tal. Bueno, la colección anterior a la Arecuna era eso, trabajada mucho por mí.
la otra es una madera pura, la nueva colección que se ganó el premio. Entonces, la anterior era más comercial, esta es mucho más Venezuela. O sea, esta colección se la dediqué a Venezuela, que ha sido quien me ha dado todo en la vida. Todo, 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 yo se lo debo a mi país y a mi país me debo, pues. Claro, Entonces, tan bella. Y en Nueva York, las piezas que ganaron el diseño del año en responsabilidad social. bueno, eso es un tema muy lindo porque cuando yo empecé con el trabajo, fui tratando de que aquellos artesanos que trabajaban la madera no se extinguieran, porque la misma situación los hacía que fuesen a trabajar empresas y dejar esas técnicas ancestrales. Y eso es lo más bello que había. Por Entonces supuesto. yo empecé a trabajarlos a ellos, me traje muchos para Caracas y dije, bueno, vamos a organizarnos un poco. Entonces ya era la tercera generación con la que estaba trabajando e hice un trabajo de, bueno, equipamiento de todo lo que eran talleres y en realidad hicimos un bello equipo para trabajar. Entonces Un esa equipo de historia, carpinteros artesanos que trabajan la madera. sí, que son artesanos, 100%, es huellas digitales venezolanas que están plasmadas en esas piezas, ¿no? Que es lo que Qué bello. ayudó después a que desarrollara una línea de muebles. Entonces, Ah, ya vamos a hablar de la línea de muebles, que también es en madera. Pero me parece tan bonito. Cuando estaba viendo tu Instagram y siguiendo pues tu trabajo y el trabajo de todo este equipo y las alianzas que has logrado con comunidades locales, veo que hay algo de sensualidad en las curvas de lo que propones, veo sofisticación, además de la practicidad que comentabas, que eso es muy importante, la elegancia que te da, las formas orgánicas abstractas. Todo esto viene de tu cabecita. Imagínate, para decirle a unos artesanos carpinteros del Amazonas, yo necesito que tú me hagas estas curvitas aquí, que tengan varias curvas, ¿sabes? Y que ellos hayan logrado hacer eso, porque también son unos artistas con sus manos. bueno, no solo unos artistas, o sea, yo muchas veces he dibujado y cuando veo que ellos tienen un lápiz en la mano, sin ellos saberlo, son unos Leonardo da Vinci, porque de verdad que me topé con mucha gente que la noción de la perspectiva era bárbara. Después, las curvas, esa sensualidad de la que hablas es muy difícil, porque tienes que ir como sobando la cartera y ponle aquí, quítale aquí. O sea, eso no son máquinas, ¿no? Entonces, todo eso es muy visual, muy manejo de los volúmenes, y bueno, un trabajo engorroso donde hay muchas, muchas horas de trabajo, muchas Claro. horas de trabajo ahí, del peso, el volumen, el tamaño, que sea O sea, funcional. cada pieza tiene muchas horas de trabajo. Muchísimas, Wow. muchísimas. Eso, por Tiene eso que son ser. seriadas, son piezas únicas, ninguna se parece, o sea, por más que yo trate de imitarlo, todo lo que es artesanal siempre tiene similitud, pero no, porque todo es manual. Entonces, bueno, por Claro. supuesto que jamás me van a quedar igual. Entonces, Claro. bueno, las maderas, las vetas de las maderas son todas diferentes. Entonces, bueno, por eso es lo bonito que cada pieza es una sorpresa, lo que Sí. va a salir María de ahí. Teresa, ¿y qué pasa cuando tú logras traspasar las fronteras, vuelas y brillas con esta creatividad, llegas y te ganas bienales y te ganas todo esto lo de la responsabilidad social, que me parece bellísimo también? O sea, aquí hay un trabajo. Porque es María Teresa Aristeguieta que lleva adelante y es la cara visible del proyecto, pero lo que está detrás de todo esto es hermosísimo. Y que logre llegar al exterior con esto, o sea, ¿cómo lo reciben afuera? ¿Cómo en Nueva York dicen, wow, esto es una obra de arte? Y yo me la voy a comprar porque la quiero, la necesito en mi vida, como dice. Sí, tal cual, es una chuchería, es algo, es el objeto del deseo, o sea, es lo que despierta en todo el mundo, o sea, en realidad hasta los hombres, que es lo que me da una gracia increíble, que los hombres saben apreciar el trabajo, porque tú dices, bueno, el hombre y una cartera, ¿cómo se relaciona el hombre con una cartera? Agarra la cartera y vámonos, eso, no, no, no. Pero que entren a comprar la cartera a su esposa, y como, mira, qué bella, pero esto, tú sabes, de verdad que ha sido súper grato. Además, son hiper decididos. Ellos entran y te dicen, ¿qué crees tú? Y yo, bueno, ¿cómo es ella? Es delicada, es grande, es pequeña, ¿cómo?
pero ellos fascinados se llevan su cartera y bueno, y de verdad que muy rica esa parte. Y tú Y haces ese en el trabajo exterior, personalizado, o sea, tú vendes tu cartera directamente a tu clientela, sea hombre, sea mujer, tú estás allí presente. me encanta, porque ¿sabes qué? Que me encanta explicar un poquito de dónde vienen. O sea, son mis niñitos, o sea, es como que las he parido, no sé. Claro. Es una relación muy linda que tengo con esos objetos, de verdad. O sea, y me Sí. encanta que, bueno, que traspasen la frontera. O sea, en unos años que no han sido fáciles a manera de recurso humano, por decirlo de alguna manera, porque no nos han ayudado muchos factores, que ellos vean en el extranjero que a pesar de todos hemos traspasado, porque hay una cantidad de venezolanos traspasando las fronteras, pero realmente llevando y aportando de que sí, tenemos mucho que ofrecer, ¿no? Que entonces eso a mí me da, y siempre lo digo, Claro. cada vez que me paro con un premio, digo, este premio no es para mí, este premio es para Venezuela, este premio yo sin mi equipo atrás, que son, como siempre digo, manos, huellas digitales venezolanos que quedan plasmadas ahí. Mira, yo sola tengo las ideas, pero también necesito quien ejecute, ¿no? Sin Entonces, duda. eso es Y importantísimo. además, pues, el orgullo de, por ejemplo, ustedes acapararon la portada de Velvet Magazine, esto fue con la colección Arecuna, esto fue en el 2021. Además, tú dices que esto es un homenaje al lenguaje Pemón del Amazonas venezolano. Eso de ponerle el nombre a cada uno de tus niñitos, un nombre Pemón que significa algo, me parece tan hermoso porque es esa conexión que tienes tú como artista con ellos, y es el reconocimiento que haces a que si no fuera por ellos no existe, pues. La No posibilidad, pues, existe. de hacer lo que estás haciendo y del éxito que tienes hoy en día. Sí, yo creo que el Amazonas se parece mucho a las carteras porque, primero que las trabajé hasta del color del Amazonas, o sea, son maderas, las dejé muy puras, es eso, el pemón es muy puro, o sea, realmente, qué mejor similitud de una colección venezolana representando en el exterior que algo que sea más nuestro y más antiguo y mejor, o sea, lo más perfecto de la naturaleza y lo más anciano que es nuestro Amazonas. O sea, esa es la parte del planeta más antigua. Entonces, yo creo que sí es un homenaje total a Venezuela, total. O sea, yo no, yo ahí materia prima, recurso, creatividad, mente, bueno, experiencia, tomé todo lo que he vivido en mi vida, que ha sido bastante, a nivel no solamente de experiencia, sino de oxígeno. Y Sí. dije, mira, sí lo podemos hacer, claro que sí. Claro, de hecho sí lo podemos hacer y ahí me voy a detener, me encanta porque después vino una segunda parte, raíz.estudio. ¿Qué pasó ahí que María Teresa creció? ¿En qué sentido? Wow, tienes unas piezas bellísimas, muy femeninas para la mujer, pero luego pasa a una cosa más grande, es un proyecto mayor. Eso significa pues que tú has tenido éxito con tu primer proyecto y pasa a un segundo proyecto que los invito a que lo sigan en el Instagram, arroba raíz.estudio, que es esos high fashion hechos a mano, son ediciones limitadas, pero son camas, mesas de noche, lámparas. Oye, bellísimo, lo estuve viendo y bueno, ¿sabes? Cuando lo quiero, lo necesito, lo quiero, lo quiero. También impresionante, un trabajo muy bello, pero también es un trabajo muy venezolano, porque me imagino que sigue usando las mismas maderas, ¿no? Absolutamente, Los mismos absolutamente, la misma artesanos. madera, sí, el mismo taller, ¿ok? Imagínate, qué belleza. Y por supuesto que esto agarra mucho más forma cuando empezó el COVID, antes de que explotara todo esto, pero ya la gente se estaba como recogiendo en sus casas, necesitaban como estar más confortable, porque era en el momento que todo el mundo, tú sabes que vives en la calle y de repente te das cuenta cuando estás en tu casa, ay, pero esto se está cayendo, esto no sirve, esto quiero cambiarlo. Y bueno, y empezó todo el mundo a pedirme, porque, o sea, yo seguí funcionando en COVID, porque yo tengo mis artesanos viviendo allí, Claro. entonces yo no tenía, la materia prima está en la calle, entonces no tuve, yo no paré de trabajar.
Entonces, bueno, eso me dio oportunidad también de ver de ese horror que había sido el COVID, cómo podía afianzar la marca. Entonces, yo cada vez que hago un mueble es como una cartera en grande, o sea, es o sea, estoy desarrollando un poco más de lo mismo a mayor escala, ¿no? Con Y la con diferencia que, varios bueno, hago. elementos, el hecho de ser sofisticado, de ser un arte, de ser una artesanía a la vez, pero allí tú tienes elementos de sencillez, de raciocinio, de racional, de ser lo más plain posible para que se vea más bonito aún. O sea, a mí me parece que hace un trabajo hermoso. Las lámparas son una pieza de arte, una vez más. Sí, Las sí. camas. Muy, muy bello, y me encanta porque no sabía esa parte que tu equipo eran los mismos artesanos carpinteros que tienes trabajando contigo en el otro proyecto de las carteras. Sí. Y he ido creciendo como equipo, he tenido que buscar más gente, y bueno, es eso, ¿no? Como que buscar en medio de es el mensaje que puedo, o sea, ¿qué he hecho yo en mi vida? Ser persistente, ser constante. No asustarme, ay, qué belleza de perro. Este es mi perro. Este es Yo mi tuve perro uno que no lo conocía. igualito, el labrador. Es un Qué belleza. labrador, sí, señor. Está un poquito Ajá. cansado porque fue a la playa con su papá. Ay, qué belleza. No, no, no. Bueno, total del asunto que, bueno, eso, ¿no? La constancia, la disciplina, el estar muy pendiente del recurso Sí. humano, de escucharlos, y Y es la bueno. constancia, lo que dices tú, la constancia es importante, porque fíjate, dices algo importante, tú, contrario a lo que muchas personas le pasó, tuvieron que pararse 2 años prácticamente con la pandemia, en cambio tú tenías esa posibilidad que Dios te mandó de seguir adelante y vamos haciendo muchachos que algún día se van a vender, pero también ahí hay mucho de confianza en lo que estás haciendo, de que tú sabes que a futuro tú vas a recoger lo que cosechaste ese día, vas a recoger esa cosecha de lo que sembraste en esos 2 años difíciles para el mundo entero. Así es, y de verdad que del exterior también me han pedido mucho. Yo he tenido la particularidad, y te lo digo así, como que eso me da un poquito de, tú me dices que yo no sé, es como nostalgia, ¿no? Que primero los reconocimientos hayan sido de afuera hacia adentro. O sea, creo que en Venezuela, o sea, tenemos que acostumbrarnos que hay muchos emprendimientos diferentes, que tenemos que saberlos ver. Ok, que no lo tiene O sea, que no ¿sientes lo que el tiene que. público de afuera reconoce más tu trabajo? Sí, sin duda alguna. Sin Imagínate. duda alguna. Sí, aquí, Bueno, claro, eso hay un hace falta público conocer un poquito espectacular. más. Exacto, aquí hay un público espectacular que amo. Los clientes son una belleza, o sea, cómo se comunican conmigo. O sea, de verdad que sí. Yo entiendo también que el target es como high-end, porque no son Sí. piezas tan económicas, pero. Sí veo que, por ejemplo, los alemanes se vuelven locos. Bueno, es que también es el trabajo exótico, ¿no? Sí. Y eso el europeo se muere de la emoción. Sí, Entonces, lo qué sabe bonito. apreciar mucho, mucho. ¿Quiénes son Nosotros los que que más te tenemos todo aprecian? en El alemán, abundancia. dices tú. El alemán es el Sí. que más aprecia tu pieza. Sí. Wow. El Increíble. artesanado, es que es eso lo que aprecia. Porque ellos tienen árboles, bueno, para tirar para el techo. Pero el tema del artesanado, que eso es un tema que, bueno, la China ha hecho maravillas a nivel industrial de no solo copias, sino de generación de todo tipo de elementos. Entonces, por supuesto que eso sustituye a aquel artesano que tiene mucho, mucho que ofrecer, pero que, bueno, se lo come el sistema. Claro. Entonces, ¿Y cómo se sienten tus artesanos cuando ven que a un alemán le interesa su cartera? Que ellos pasaron semanas, horas, días haciendo una pieza y que un alemán diga, oye, yo reconozco esto y me lo voy a llevar porque considero que es una pieza de una obra de arte. Sí, es impresionante, no, 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 o sea, se Y impresionan ellos lo primero. saben, tú se los haces saber, ellos Claro, dicen, bueno, claro. imagínate, sí, no, no. Yo la vez que los he visto más emocionados, de verdad, no ha sido ni con carteras ni con muebles, sino fue con él. Imagínate tú, el relicario de José Gregorio Hernández. Ajá. En mi taller se desarrolla el relicario. Eso, yo Okay. estaba aliada con un arquitecto y bueno, el arquitecto consiguió que nosotros hiciéramos
el relicario. Nosotros hicimos el relicario José Gregorio Ay, Hernández para ay, ponerle qué las bonito. exequias y distribuirlo al Vaticano, a todo Sí, aquí sí. en Venezuela estaba por todos lados. Pero esos carpinteros del taller, cuando ellos sabían que tenían en la mano, de verdad, algo que estaban construyendo para que fuesen las Para exequias todos. de el santo, Imagínate tú. ¿tú te imaginas? No, no, la No, emoción no, no, era. es que me lo dice y me emociona, me provoca llorar, o sea, de la emoción. Eso no se Ay, les olvida sí. más nunca en su vida, María Más Teresa. nunca, más Tú sabes nunca, esa más. belleza. Y Más saber que ellos nunca. hicieron algo, un poquitico, para que José Gregorio está con ellos de una u otra manera, con Así eso que es, ellos y hicieron. yo decía, ¿y por qué no escogen? O sea, yo decía, bueno, esto no puede ser. Bueno, no, nos prepararon y todo para tener el contacto con las exequias que tuvimos que ponerle. O sea, un tema que, mira, fue un aprendizaje increíble porque yo, de verdad que para mí, un relicario era en Sevilla, más nada. O sea, yo de verdad empecé como que a estudiar un poco de lo que era el relicario y es lo bello que tiene este trabajo, la Claro. investigación. Entonces, Sí. yo paso muchísimo tiempo investigando, pero muchísimo. Entonces, hay un trabajo de campo que, bueno, es talleres, la parte del diseño y todo, pero hay mucha investigación, porque están Claro, pasando me muchas cosas muy imagino. rápido. Qué bonito. Sí. Y pasa mucho tiempo investigando. ¿Y por dónde entras? ¿Qué buscas? ¿Buscas a los indígenas? ¿Buscas los diseños, la moda internacional? Busca diseños de otros grandes. Bueno, yo busco todo. ¿Por qué? Porque eso queda ahí en la cabecita y a la hora de Claro. resolver un problema, ella va a sacar de alguna manera algo que le quedó ahí que vio. Entonces, moda, cómo no, veo colores, qué está, qué no está, los desfiles ahorita en el Fashion Week en París, porque también yo estoy muy ligada a la moda. Yo estudié diseño de moda, además. Ajá. Porque mi trayecto empezó en diseño de moda, después pasé a museología en París, en la Escuela del Louvre, después pasé a diseño interior, después, o sea, he Wow. dado como mucho. Entonces, para mí todo, yo soy muy curiosa y me encanta como que estar actualizada en todo, porque o sea, con la guerra, eso es una moda, es la moda de los pantalones que tienen bolsillos tipo de guerra y ya están, las pasarelas ya pasó, ya están. Sí, Entonces, todo es increíble. consecuencia de eso, de todo. Y Entonces, el entonces mundo. llegaste a lo que es tu pasión. ¿Podrías decir que tus dos proyectos en este momento, MTA Bags y Raíz. Raíz Culto Estudio, son las dos tu pasión? ¿Eso es lo que tú querías en medio de tanto recorrido, tanta trayectoria, buscando lo que realmente te quitara el sueño? Sí, la verdad es que es gasolina. O sea, cuando ya tú pasas una etapa, los niños se van, ya mis hijas viven fuera, estoy sola con mi marido, o sea, él tiene su trabajo, sus cosas. Sí. Pero bueno, ya a estas alturas cada uno como que está en su cosa y él va y pasa tiempo jugando golpes. Bueno, yo paso mi vida en el taller, o sea, cuando te das cuenta, bueno, ya no están las niñas, entonces bueno, estoy dedicada absolutamente o el 90% del tiempo a mí, me siento súper satisfecha, muy llena, muy, muy contenta. Creo que es de las etapas Claro. donde tengo más plenitud, a pesar de Sí. uno no puede dejar de ver el alrededor, pero creo que hay que partir de uno mismo, ¿no? ¿Cómo está uno adentro? Sí, el trabajo en equipo también es maravilloso. Imagino la relación que tienes con tus artesanos. También sentirte muy orgullosa de haber dado trabajo. Estás generando empleo con tus proyectos. Mucho empleo. También tengo un equipo ya de diseño, tengo un arquitecto, tengo otra diseñadora. O sea, ha ido creciendo la marca. Me he Claro. tomado atajos, se me han acercado muchísimo inversionistas, no he querido porque yo pienso que estas cosas tienen que crecer solas. ¿Por qué? Porque Sí, tomar lo atajos es quemar aprendizaje que después te pasa factura. Entonces, pero sí, estoy en ese tránsito y me encanta, Alba, me encanta y me encanta que, bueno, que tú, o sea, hay muchísima generación por venir que están trabajando, me encanta poderles enseñar también a ellos, claro. todos los conocimientos, están ahí, veo que se abrió una cátedra en LUCAP, o sea, todas esas Sí, cosas hay que aplaudirlas, sí. porque Venezuela da para mucho.
Da para mucho. Yo sueño, por ejemplo, en la isla de Margarita, hacer como una escuela artística que tenga de todas las áreas. O sea, yo soy una soñadora, pero bueno, para allá voy. O sea, Claro de que verdad. sí, O sea, yo qué pienso que bonito. tenemos mucho que aportarle al país. Sí, Sí. sin duda alguna. María Teresa, me encanta haberte conocido. De verdad, eres una artista con tu gente, con tu equipo. Y bueno, estoy segura que esto va a ser muy exitoso para ti. ¿Qué viene ahora? ¿Tienes algún proyecto? ¿Vas afuera para alguna exposición? ¿Qué te Bueno, espera sí. de aquí a que termine el año? Estoy ahorita trabajando mucho, tengo muchísimas cosas que entregar. Estoy haciendo unos proyectos bien livianos, hay unos que van para playas, pero me encanta que son costas venezolanas, eso a mí me mata, me parece bellísimo. Quiero trabajar mucho la sustentabilidad, muchísimo. Cuando hablo de sustentabilidad, no es esa cosa enferma. La sustentabilidad es un tránsito, ¿ah? Eso de que no vamos a tener luz eléctrica, de que, no, 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 o sea, eso vamos poco a poco. Pero sí hay muchos proyectos muy lindos que tengo ahorita y que, bueno, te los voy a hacer saber, no lo dudes, Alba. Gracias, mi Porque me amor. encanta y creo que tenemos que seguir conversando. Claro que sí. Muchas gracias, María Teresa. Un placer haberte tenido con nosotros aquí en Venezolano que Vuela y Brilla. Tú y tu equipo de muchachos son todos unos venezolanos que vuelan y brillan. Gracias. Gracias a ti, Alba. Un beso inmenso y mil gracias, ¿eh? Un placer, un placer. Bueno, y María Teresa nos demuestra que los venezolanos no se detienen ante cualquier proyecto. Dos cuentas que tienen que seguir a través de Instagram. Es realmente arte, arte puro. Gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.